Pero, ¿y entonces qué les dijo Vane? Pues nada, estaba con su novio y nos dijo que si le intentábamos como obligarla a hacer algo, le iba a hablar a los medios. Pues obviamente iba a decir puras cosas malas de nosotros. Ay, no te lo puedo creer, Diana. Bueno, ¿pero qué le dijo Charlie? ¿Cómo que nada? Se quedó paralizado y nos fuimos. Ay. Lo importante es que tú tienes buena comunicación con ella, ¿no? Pues bueno, dentro de lo que cabe. Pero ¿sabes qué me desespera? Que Charlie no arregla nada. Como que el amor que le tiene a ella lo ciega y deja todo inconcluso. Entonces, ¿qué me quieres decir? Pero no te vine a hablar de eso. ¿Entonces? Tú sabes que yo no soy de esas mujeres que están atrás del marido ni que les ponen detectives para que los chequen ni nada, ¿no? Claro que ya sé que no. Lo que pasa es que siento que Charlie está con otra mujer. Ay, Diana, yo ya te dije. De eso no sé nada. No, ya sé que me dijiste que no sabes nada. Pero la vez pasada estábamos con Vanessa y le llegó un mensaje. No sabes, se fue de una manera como con una prisa que yo nunca lo había visto así. No entendía qué era lo que pasaba. A ver, vamos a suponer, es una suposición, que tienes razón y que Charlie está con otra mujer. ¿De qué te sirve saberlo? ¿Para qué te haces más daño? Pues sí, posiblemente me haga yo más daño. Pero la verdad es que lo amo. Necesito saber quién es la zorra con la que está. Ayúdame. Tengo que ir al baño. Te voy a traer el papel. Hey, aquí Charlie, si no te contesto es porque estoy ocupado. Cuando puedas te devuelvo la llamada.